Bueno, muy buenas noches a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otra charla. Esta noche tenemos con nosotros a la concejal Heidi Sánchez de la Colombia Humana y de la Unión Patriótica de acá de Bogotá. Heidi, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Hola, Shamel, y muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí acompañándoles en este espacio, pues para cerrar el día con una buena conversación. Perfecto, Heidi. Vamos a cumplir un mes de paro nacional. ¿Cuál es el balance que su merced hace de este mes de movilización en Colombia y en Bogotá? Bueno, pues creo que asistimos a un, o sea, no, estoy absolutamente segura que asistimos a un momento histórico. Nuestra generación, en efecto, no había vivido un ascenso de la movilización de este tipo. Estuvimos, digamos, 2019, que fue un estallido social, pero no de tamañas magnitudes como lo ha sido este año 2021, que si bien fue convocado con el objeto de tumbar la reforma tributaria, se encontraron una serie de inconformidades en contra de este gobierno, lo que fue la pandemia, todo este año de cuarentenas estrictas, no estrictas, flexibles, se convirtieron en una olla a presión que estallaron desde el 28 de abril. O sea, las medidas tomadas en materia del tratamiento de la pandemia, que beneficiaron principalmente a los sectores económicos financiadores de la campaña de Duque y de la mayoría del Congreso, como por ejemplo el sector bancario, esos grandes sectores empresariales. No en vano, Iván Duque, los primeros sectores que abre en el mes de junio, perdón, en el mes de abril, después de la cuarentena, o flexibiliza ciertos sectores, fueron precisamente los sectores de la construcción, el sector de la manufactura, cuestión que nos ratifica que la riqueza la produce el trabajador y la trabajadora. Y una serie de medidas pues que aumentaron pues y afectaron principalmente a la juventud y a las mujeres en general, teniendo en cuenta que no existió ningún tipo de enfoque diferencial, o sea, no existe renta básica, no existieron subsidios directos, no existieron medidas más allá de aportes bancarios y pues ayudas pírricas que dio el gobierno nacional y pues para el caso de Bogotá el gobierno distrital durante todo este tiempo. Hay un nivel de conciencia en la capacidad de la movilización en este momento, de los logros y las conquistas durante este tiempo, como bueno, el retiro de la reforma tributaria, el retiro de la reforma a la salud, el hablar de matrícula cero, o sea, sabemos que hasta ahora viene siendo para el segundo semestre del año 2021, pues los dos hicimos parte del movimiento estudiantil y sabemos que esa ha sido una pelea histórica desde la existencia misma de la Ley 30, que fue la que permitió el cobro de las matrículas por parte de las universidades públicas para su autofinanciación, lo que ha hecho que se ahonden las brechas de inequidad para acceder a la educación superior y pues que de la mano de eso muchas universidades se encuentren con déficit, grandes déficits presupuestales, precisamente de lo que ha sido digamos, la desfinanciación por parte del gobierno nacional desde la Ley 30 en adelante. Pero hay también una suerte de ascenso de la movilización, o sea, es decir, si pudiéramos devolvernos a 2013, paro nacional agrario, movilización estudiantil 2011, movilización pro plebiscito, pro sí a la paz en el año 2016, nuevamente paro estudiantil en el 2018, nuevamente paro nacional 2019, 2020, esas grandes manifestaciones en contra de la brutalidad policial del mes de septiembre y lo que ha sido la movilización durante este 2021, que es sin precedentes, el hecho de que en la ciudad de Bogotá se haya desconcentrado la movilización, que si bien se hizo en el 2019, este año lo vivimos con mucho más ahínco, con mucha más decisión de conformar puntos de resistencia, como ha sido el caso del portal de el hoy portal de la resistencia, el punto del portal de las Américas, que ha resistido, se ha organizado de manera bastante interesante, que yo creo que hay que revisar esta experiencia. El hecho de que de alguna manera se piense como la construcción de pliegos, que hay, la alcaldesa tiene que reconocer que no ha sido una lógica únicamente del gobierno nacional, sino que allí también hizo la necesidad de también que es una necesidad.
Creo que la estoy perdiendo. Heidi, creo que hay un problema ahí de conexión. Ya estoy. Esperemos a ver un momento. Listo, ahora sí la estoy viendo. Creo que ahora sí. ¿Me escuchas? Sí, señora, ahí la escucho perfecto. Es que ya Bueno, cancelé el Alberto. internet y todavía no me lo han cambiado. Pero bueno, digamos que son como elementos claves también como el discutir eso de no apartar la lucha callejera de la lucha electoral, que es una discusión que en otras épocas no se daba. O sea, era también como negar absolutamente la dinámica electoral y creo que en eso hemos avanzado bastante. Vamos a ver qué pasa en estos días que vienen. Ahorita que estaba hablando con David precisamente de lo que pasó anoche en Usme, lo que me decía David era algo que pues creo que hemos identificado muchas personas, y es que los que le están colocando pues el cuerpo a la movilización pues son pues los jóvenes de los barrios populares, los jóvenes sin futuro que pues no tienen posibilidades de estudio ni trabajo, pues porque vivimos en Colombia en una situación muy complicada que, como su merced menciona, pues se ha profundizado en este último año de confinamiento. Pues usted, ¿cómo ve esos sectores juveniles, esos sectores barriales, que pues uno no los puede como encasillar en las tradicionales formas de organización históricas de este país, pues de lo que ha sido la izquierda y demás? Pero eso sí es una primera conclusión de lo que ha sido esta jornada de movilización, y es que esto rebasó absolutamente a las organizaciones de izquierda. O sea, aquí no hay una organización política, social que oriente la movilización que se viene dando en la ciudad y en el país. En efecto, esas movilizaciones hoy se mantienen. O sea, tuvimos como un pico, si se quiere, como la primera y segunda semana, donde habían movilizaciones que se dirigían hacia el norte, digamos que uno salía a marchar y como que, bueno, ¿para dónde? Por ejemplo, el 1 de mayo, es el 1 de mayo de la 39, de por muy lejos hasta la Plaza de Bolívar. O sea, eso rompió todo esquema, salíamos siempre como en esa dirección. En este caso, la movilización se fue hacia el norte, pero había un punto en el que tú sabías, no, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde va esto? No tenemos ni idea. O sea, y llegó hasta la 147 y alcanzó a tocar de alguna manera como esa zona del norte, bueno, la que se convocó en el centro comercial de los Uribe, bueno, y así como estas movilizaciones que se convocaron en ese momento. Ahora hay una dinámica territorial. O sea, es decir, de arraigo territorial. O sea, de arraigo territorial, entiéndase lo que pasó por el Kennedy, localidad de Bosa, Rafael Uribe, lo de Usme el día de ayer. Pero además que yo veo un trino hoy, no recuerdo quién lo escribía, que decía: la mayor inversión que ha tenido la localidad de Usme en Bogotá fue el día de ayer, con la cantidad de gases lacrimógenos y material que usó el Escuadrón Móvil Antidisturbios en contra de la población civil. Y si uno va a revisar, en efecto, es así. O sea, las localidades del sur de la ciudad, o sea, las localidades del sur de la ciudad, son las que viven condiciones mucho más inequitativas en materia de acceso a derechos, pero además o sea, es decir, de materia de educación, salud, pero también en términos de movilidad, en términos de impactos medioambientales, digamos en términos de infraestructura, en términos de equipamientos. O sea, cuando hablamos de equipamientos, de poder tener espacios de recreación y deporte, espacios educativos, espacios en materia de salud, espacios de participación, que hoy no los tienen y no cuentan con ellos. Hay una, digamos, el constituirse en esos espacios territoriales que tienen que trascender. Ahora, el cómo trascender, no sé, pero porque no, digamos, esto es una dinámica que va cambiando diariamente. Creo que en parte lo del ministro de Defensa, digamos, bajonea, digamos, en mi caso, pues bajonea un poco porque, pues bueno, ya sabemos, un Congreso absolutamente comprado y clientelar que no votó a favor la moción, votó a favor del ministro la moción de censura. Entonces, las localidades, estas localidades del sur, por ejemplo, también la localidad de Ciudad Bolívar, también que recientemente, hace 3 días, vio también un espacio de movilización que estaba
como conformándose también ese punto de resistencia al lado de la Universidad Distrital en la sede de la Tecnológica. Y es esa, incluso, o sea, el hecho de que por lo menos en el Portal Américas muchos jóvenes dijeran que estaban comiendo realmente en el Portal de las Américas, en el refugio humanitario, en el Portal de la Resistencia lo estaban haciendo, porque las condiciones de inequidad siguen aumentando y el gobierno nacional no habla de medidas efectivas alrededor de ello. La alcaldía distrital habló de una serie de medidas en materia social, en materia económica de redistribución, pero pues por la experiencia que he tenido como concejala en este momento, pues sé que hasta no ver, no creer, y pues son muchas las palabras, se las lleva el viento, y pues Claudia tiene esa leve costumbre de prometer y no cumplir. Quiero aprovechar eso que menciona de Claudia, porque pues, y ahorita volver al tema del portal con una pregunta que nos enviaron por video, porque pues después de un mes la alcaldesa se dio cuenta que había una juventud que estaba exigiendo unas cosas y demás. El mismo día que saca el video, hubo una nueva represión en el Portal de las Américas, lo que ocurrió ayer en USME, lo que pasó con su merced directamente del secretario de gobierno. Entonces, ¿uno cómo puede leer eso? O sea, ¿qué es lo que está haciendo la alcaldía frente pues a toda esta situación? Y se lo digo también porque mi última entrevista fue con la concejal Diana Diago del Centro Democrático. Y a mí realmente me sorprendió lo que me decía la señora. La entrevista fue hace más o menos que unos 15 días. Y yo le decía, pero dígame cuál es su posición de partido frente a pues toda esta situación de brutalidad policial. Y ella me decía a mí, literal, me decía, ¿cuál brutalidad? Y yo, señora, ¿usted no tiene internet? Y entonces como que, usted me habla de los videos de Twitter, pero pues denuncie entonces, digo, que por favor denuncien ante las autoridades. Entonces a mí se me hace muy cercana esa posición como tan desconcertante del Centro Democrático en Bogotá a la posición de la alcaldía y de la alcaldesa misma. Yo no sé, su merced, ¿qué opina al respecto? Bueno, recuerden esto, que por favor nunca se nos olvide. Recuerden que el 27 de abril la administración distrital llamó a que se pospusiera el paro, a que se usaran los canales. Y otro así la cualidad. Heidi, le están saboteando el internet. Perdimos a Heidi. Bueno, seguramente Heidi tiene que volver en unos minutos. Mientras tanto, pues por favor recuerden que pues a todas las personas que nos están escuchando que pues pueden hacer sus preguntas también y sus comentarios. No sé si David me puede... Bueno, ahí llegó. Me tocó conectar desde el celular. Listo, perfecto. Súper, sí. Entiendo, o sea, que no se nos olvide que nos llamaron a marchar virtual, que pospusiéramos el paro nacional, que no habían las condiciones en ese momento para movilizarse, pero una vez se vieron las ganancias que venían conquistando el ejercicio de movilización social, y se salió a buscar réditos. La alcaldesa tiene una forma de expresarse, ya sabe cómo hacerlo en cada momento, dependiendo el grado de popularidad que tenga. O sea, si vieron, pues subió 15 puntos en su popularidad, vive muy pendiente de su imagen, porque en efecto, pues ella quiere ser presidenta, supongo. Y digamos que en ese sentido hay una, o sea, pareciera como si una reflexión, pues el día anterior con Kung Fu Panda para llegar a decir y a validar la movilización, pero entonces primero pide perdón a las y los jóvenes, o sea, ya no ha sido claro, o sea, ella tiene el control sobre la fuerza pública y no ha querido detener la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios en determinados, en los puntos más críticos de la ciudad. Lo que se vio ayer en el portal fue bastante crítico durante todo el día, pero además, digamos, esa indolencia también de querer mostrar resultados
deteniendo masivamente a las y los jóvenes. Lo mismo pasó en Molinos, en el portal de la Resistencia pasó absolutamente todos los días. Hasta ahora no he visto publicaciones en vivo, sino han llegado mensajes hasta las 9:20 de la noche. Se le olvida también, o sea, como el permitir, y esto es desde que empezó la administración, que pareciera que hubiese una orden de permitir y de ordenar la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios apenas oscurece, para que haya un manto de impunidad. O sea, y si vemos desde lo que sucedió, la masacre que ocurrió en Bogotá desde el 9 de septiembre, en el 9 de septiembre parece como si se hubiese normalizado o mimetizado la brutalidad policial. Entonces, si no hubo una persona fallecida, todo estuvo tranquilo, o sea, todo transcurrió, tuvo un transcurso normal. Y creo que no podemos permitir eso, o sea, creo que hay una, digamos, una lógica en ese sentido como de no querer plantear soluciones en lo inmediato, y pues sabemos perfectamente en términos de las medidas que ella presenta, que hay que decirlo que como bancada nosotras lo propusimos desde el marco de la discusión del plan de desarrollo, desde el plan de reactivación económica, desde el plan, desde la discusión alrededor de presupuestos, o sea, lo hicimos de decir hay que redireccionar recursos en la ciudad de Bogotá que vayan dirigidos para medidas sociales. Ella usa mucho el marketing político, por ejemplo, si ustedes revisan las páginas del gobierno distrital, existe supuestamente renta básica y en Bogotá no existe renta básica. Ella pasa, digamos, tiene como ese modelo en materia de educación superior muy similar a lo que es la generación E y el SERPI lo paga, y habla ahora de 20.000 a 50.000 cupos, pero insisto, hasta no ver, no creer. Sigue permitiendo los desmanes, pero además en el informe que presenta Naciones Unidas, pues dice que hay más heridos por parte de la fuerza pública, y pues digamos que la posición de Diana Diago por el sector que ideológicamente y políticamente representa, pues es en justificar la intervención de la fuerza pública. O sea, sabemos perfectamente que no es lo mismo una piedra que una bala, que no es lo mismo tener un gym puesto que la armada, el armagedón, pues, el aparato, pues, el uniforme con el que, esa armadura con la que andan los agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios. Y digamos que en esas lógicas también de querer mostrar resultados, de querer decir que todo está saliendo bien, sacan videos como, ay, la gente logró intervenir mediante el diálogo en un punto, pero es que resulta que el otro lado está vuelto nada, ¿sí? O sea, al otro lado el ESMAD está atacando, está rompiendo los vidrios de la residencia, y eso también ha servido mucho en el sentido de que la gente de los barrios populares, pero también de muchos barrios que vivieron la movilización a principio, o sea, recién inició la jornada nacional de movilización, fue ver cómo el ESMAD era quien atacaba de manera indiscriminada a la juventud, quien rompía la movilización, pero además que rompían los vidrios y lanzaban gases lacrimógenos al interior de las viviendas, al interior de las residencias, y eso es bastante complejo en lo que la ilegitimidad que hoy tiene la fuerza pública en el país y en la ciudad de Bogotá. En ese sentido, digamos, como también el desprecio y el rechazo que ha habido a las organizaciones de derechos humanos en no reconocer la labor que cumplen y no hacer también que se respeten. Y lo que pasó la semana pasada, o sea, el domingo fue como ese boom, la verdad, bueno, creo que ha sido como mi primera crisis política, así como bastante compleja, además de tergiversar la información, pero ponerme en riesgo. O sea, el lunes con los buenos días nos levantamos con trinos de María del Rosario Guerra, de María Fernanda Cabal, de José Félix Lafurí, de toda la ultraderecha, señalándome, o sea, los medios de comunicación en efecto, pues con toda, tratando pues de alguna manera como de señalarme incluso de la muerte, de esta lamentable muerte del niño en Buenaventura, cuando nosotros hemos denunciado todo el tiempo las agresiones que han sufrido las misiones médicas, que hay que rechazarlas absolutamente, vengan de donde vengan en el caso de las misiones médicas, pero por ejemplo, o sea, la administración no dijo absolutamente nada de la agresión que recibieron las personas que estaban en terreno también en la localidad de Kennedy, en el portal Resistencia, que mientras estaban atendiendo heridos, el ESMAD les estaba disparando y les estaba lanzando gases lacrimógenos y bombas aturdidoras para que dejaran de atender los heridos. Y respecto a eso no dicen absolutamente nada. Entonces, digamos, es una forma de marketing político, pero pues que no corresponde con un gobierno alternativo. A ver. Es cuando el marketing político termina superando a la política, se termina convirtiendo en lo más importante y pues se termina olvidando a la gente. Y pues es terrible, a mí realmente me parece un balance complicadísimo, sobre todo el papel que jugó precisamente Luis Ernesto Gómez con usted y en los últimos días frente a la movilización.
¿Y ese tema cómo va? O sea, pues más o menos cuéntenos cómo va el tema. Yo sé que hubo como una imputación de cargos en la fiscalía, pliego en la procuraduría, pero pues ese tema, ¿en qué va? Bueno, pues fíjate cómo funciona la justicia, ¿no? Entonces, sobre las agresiones policiales que han habido a lo largo y ancho del país, no se ha hecho absolutamente nada, no se habla de formulación o investigación preliminar, no se dice nada en contra de los que dispararon, no se dice nada sobre los que dispararon en contra de la Minga, los que han salido a disparar en contra de manifestantes, que ya llevamos más de 50 muertos en el marco de este paro y no se ha dicho absolutamente nada. Pero a partir de una tergiversación por parte del secretario de gobierno y pues con auspicio del Centro Democrático, una alianza parece como entre la alcaldía mayor y entre el Centro Democrático en el sentido de abrir una investigación preliminar en fiscalía y después una investigación en la procuraduría en este caso. Y lo que hace, digamos, hasta ahora de la fiscalía no nos ha notificado nada, o sea, no hay ni imputación ni una citación a indagatoria o algo similar. Pero en Procuraduría, pues sí nos enviaron una notificación, como de algunas pruebas que solicitaron, y pues digamos, nace es precisamente del trino que menciona el secretario de gobierno Luis Ernesto Gómez, pero insisto que no se refirió en absolutamente nada a los ataques que han habido en contra de las misiones médicas. Ayer la revista Hecatombe publicaba precisamente una denuncia que tuvieron que retirarse digamos, los voluntarios y voluntarias en materia de salud que estaban atendiendo heridos en terrenos porque básicamente no tenían garantías por el Escuadrón Móvil Antidisturbios. Y pues estamos básicamente preparando pues como los documentos, la contestación, pues a la hora de rendir versión libre. Entonces, pues no solamente están los abogados que hacen parte de mi equipo, sino pues han habido muchas personas que se han ofrecido de manera bastante solidaria a poder apoyar estas respuestas y a poder apoyarnos también jurídicamente para salir avantes de esta situación. No, y seguramente así será, porque además es una acusación absurda. Y pues eso solo comprueba lo que mencionábamos ahorita, como la coincidencia del gobierno de Bogotá con el Centro Democrático, pues tanto en forma como en fondo. Vamos a saltar a la política nacional, porque aquí Johanna Luengas nos pregunta, ¿qué pasa después de esta moción de censura? ¿Quiere decir que ahora el ministro tiene permiso para matar? Ese es el mensaje intrínseco que se le mandó a la ciudadanía, decir que el ministro de Defensa puede tomar las decisiones que se le dé la gana y en este país no pasa absolutamente nada. De hecho, hoy salía una noticia, salió una noticia hace poco donde el ministro de Defensa desconoce la jurisprudencia de la Corte Constitucional y arma como un equipo especializado antibloqueos. Y esto preocupa de sobremanera, o sea, lo que mañana pueda pasar es toda, absolutamente toda responsabilidad del ministro de Defensa, este ministro que ha sido indolente con respecto a todo lo que ha sucedido en el país, que no reconoce las muertes, las torturas, las detenciones arbitrarias que se han cometido durante toda esta jornada de paro nacional, que no reconoce los abusos, que se ha puesto de espaldas al pueblo colombiano y la responsabilidad que le atañe es bastante fuerte, pero no solamente al ministro de Defensa, sino a esos congresistas que votaron a favor de no tumbar al ministro de Defensa. O sea, que no decidieron aprobar la moción de censura. Ellos también y ellas también son culpables. Sí, además que ahí se junta todo el establecimiento, o sea, todos los partidos tradicionales juntos para defender a este ministro y al gobierno uribista. Vamos ahora sí a devolvernos a lo local y a el portal de la Resistencia. Nos mandó una pregunta, pues una compañera, Carolina, y le voy a pedir el favor a David para que la proyecte acá. Como participante del espacio humanitario, como asistente, quisiera saber cuál sería el consejo que le darías a los marchantes para lograr el objetivo, o el paso a paso para lograr el objetivo, según tu punto de vista, para lograr que se desmonte el SMAT y también para lograr
cambiar el gobierno, no solo en las urnas, sino con respecto como al proceso electoral, en el cual ya no tenemos fe. Bueno, ahí hay dos preguntas en una, no sé si le quedaron claras. Sí. Bueno, a mí me parece admirable como ese proceso de organización que ha habido en el portal de la resistencia, que empieza como un corredor humanitario al calor de la olla, y cómo también genera otros procesos, como por ejemplo el construir un pliego desde este espacio, donde en efecto, si bien hay buenos puntos del orden nacional, el discutir también sobre la necesidad pues, de ese arraigo territorial. Digamos que cuando uno habla de la construcción de ciudad democrática, esa ciudad democrática se construye precisamente desde el territorio, o sea, donde confluyen distintos actores desde distintos sectores sociales, que construyen territorio, ¿no? Yo creo que de alguna manera, por ejemplo, lo que son las zonas residenciales, por ejemplo, los edificios y demás, pues han perdido como tal esa mística que existía en la cuadra del barrio, ¿no? Entonces, yo me voy de viaje y el vecino me cuidaba, estaba pendiente del apartamento y en diciembre nos poníamos de acuerdo para pintar la cuadra o para hacer la cuadra que ganara el premio de ser la cuadra más iluminada. Digamos, como ese tejido solidario, y creo que allí se recupera bastante, ¿no? O sea, porque salen los vecinos, o sea, si a los chinos los van a coger, es más, los meten a sus casas, les brindan ayuda, les pasan bicarbonato, vinagre, o sea, como que de alguna manera les salvaguardan en medio de todo lo que está ocurriendo y pues en rechazo pues estricto a la agresión policial que ha habido. Pero en el cocinarles, en maquinitos está el sancocho, o sea, creo que eso es súper importante. Siento un poco, o sea, si hay algo que el gobierno nacional y con el ministro de Defensa está clarísimo, es que no van a negociar lo relacionado con la fuerza pública. O sea, venimos hablando de una reforma estructural a la policía hace muchos años, o sea, hace muchísimos años, hablamos del desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios, porque eso tiene que ver precisamente con una forma absolutamente diferente de concebir la intervención del Estado en la protesta social. Y el erradicar la doctrina del enemigo interno de la fuerza pública es absolutamente necesaria para su reforma. Doctrina del enemigo interno con la cual está de acuerdo este gobierno, porque la necesita para sostenerse en el poder. Entonces, el mantenerse en las calles, pero también saber de qué manera podemos trascender para que no pasemos a un agotamiento de las personas que se encuentran en las calles. Y es también tener en cuenta que este gobierno, para mantenerse y de cara al 2022, es capaz de hacer cualquier cosa. Entonces, hay que seguir persistiendo en la bandera de una reforma estructural a la policía que en efecto incluya un desmantelamiento del Escuadrón Móvil Antidisturbios, que se piense algo totalmente diferente para intervenir la protesta social, que precisamente se da respondiendo a las demandas que tiene la gente que sale a las calles. Y el entender la lucha electoral también es cómo entendemos que si nos abstenemos de votar, pues básicamente otros van a decidir por nosotros. Que no se nos olvide quiénes se alinearon para exigir acabar con los bloqueos. Que no se nos olvide quiénes exigieron que saliéramos a movilizar, que no saliéramos a movilizarnos, sino que hiciéramos marchas virtuales. Que no se nos olvide, o sea, que eso no lo perdamos de presente y que ojalá las redes sociales sigan cumpliendo esa labor fundamental que han cumplido en el marco de esta movilización. Y apostarle un programa que yo creo que todo lo que ha venido saliendo acá, que en efecto este gobierno no va a cumplir, debe traducir en puntos programáticos del gobierno del 2022, que a mi parecer, y pues porque hago parte de él, es el pacto histórico, que recoge todas esas demandas por las cuales hoy la gente está en la calle. Y eso debemos tenerlo absolutamente claro y de no desdibujar o no apartar la lucha callejera de la lucha electoral. Sí, es que ahí su merced toca varios puntos que a mí me parecen importantísimos, empezando por eso de las, bueno, de todas estas redes comunitarias, que yo personalmente creo que no es que se hayan tejido en este último mes, sino que precisamente por pues, la situación tan complicada de este último año, pues se han venido fortaleciendo en los mismos barrios y han salido como a responder por los chinos en este mes. Y como esas redes comunitarias, pues
terminan siendo como el mayor activo de este mes de movilización, cómo se ha vuelto a tejer comunidad alrededor de la movilización y al calor de la olla, como su merced mencionaba. A partir de ahí, a mí me parece como muy importante recalcar pues la cuestión de clase, porque es que no es lo mismo la represión en el sur que la represión, por ejemplo, en los héroes, y también no es lo mismo pues el concepto de lo que se tiene que hacer con la policía desde el establecimiento a cómo se lo piensan los sectores alternativos. Entonces, Gustavo Petro le habla a los policías y les dice como que, oiga, es que aquí lo que necesitamos es que todos acá puedan llegar a ser generales. Aquí lo que necesitamos es que se formen, se eduquen. Y eso, por lo menos en la moción de censura, pues yo lo vi clarísimo, y eso como que les emputaba resto a los congresistas, como que usted qué hace hablándole a los generales y a los policías de esa manera, atrevido, no sé qué. Y yo creo que eso es fundamental, pues también pues la perspectiva de clase en medio de todo este conflicto, porque al final muchas veces bajo esa idea como de que rechacemos la violencia venga de donde venga, o lo que hay que hacer aquí es darnos la mano y ya, pues se pierde también eso que es como el mayor activo de toda esta movilización y este último año, y es eso, como la comunidad y la fuerza de la comunidad. O yo no sé, su merced, ¿qué opina? No, totalmente de acuerdo, o sea, porque insisto, o sea, uno no puede comparar lo que hace un agente de la policía con una armadura respecto de lo que están haciendo estos chicos, que además que es interesantísimo todo lo que ha hecho esa organización de la primera línea. Y, o sea, una lata, un escudo hecho de manera artesanal no se compara en lo más mínimo con el armamento pues que tiene el Escuadrón Móvil Antidisturbios. Y en efecto, tú tienes absolutamente toda la razón, o sea, acá hay una condición de clase, pero además también hay que decir algo, y es que la gente en estos barrios está mamada también de la extorsión de la policía, o sea, está cansada, que esto, digamos que se tradujo el año pasado con lo que pasó con Javier Ordóñez y los lamentables sucesos del 9 y 10 de septiembre, y es que fue como marica, o sea, digamos, todo el tiempo, entonces la extorsión al vendedor ambulante, al del negocio para que lo pueda abrir, a evitar una multa, entonces las intervenciones en las residencias y toda, digamos, esta dinámica en asocio también con grupos paramilitares o de control territorial y bandas de microtráfico en los barrios populares de esta ciudad es clarísimo, y la gente lo sabe, la gente conoce de viva voz este tipo de casos, conoce cuál es el accionar de la policía, que no persigue la criminalidad como debiese hacerlo, sino que se encarga de otras cosas, y pues más en el marco de la pandemia, o sea, en el marco de la cuarentena, haberle dado el control a la fuerza pública y al ejército, porque Claudia solicitó asistencia militar en el mes de enero para el control de la pandemia en Bogotá, y esto, digamos, pues se traduce en lo que representa también pues este gobierno, es decir, pues no mandaron militares a la localidad de Chapinero, a la localidad de Teusaquillo, no, los mandaron para Tunjuelito, los mandaron para Ciudad Bolívar, los mandaron para el Verbenal, los mandaron para Rafael Uribe, para allá fue donde los mandaron, o sea, los mandaron para Usme. Y entonces, yo, imagínese usted la cantidad de multas, las extorsiones que le han metido a los chicos para no ponerles un comparendo, o sea, hay una lógica también muy perversa por parte de la fuerza pública que yo sí creo que es algo que también ha generado como este rechazo, o sea, como esa bola de nieve que ya dice, oiga, nomás, o sea, en serio, es insostenible el mantener una policía que está en contra de los derechos de las y los ciudadanos. Yo coincido, en efecto, como en la necesidad de que exista digamos, dentro de esa reforma, pues que no solamente los que tengan para pagar la carrera oficial sean los que tengan las posibilidades de ascenso, por ejemplo, digamos, en el caso del Ejército Nacional, que únicamente aquellos que hacen carrera militar tienen mejores condiciones, ¿no? O sea, que también el pelado que entró como a ser soldado profesional tenga las mismas oportunidades que tiene una persona que hace carrera militar, ¿sí? Y que puedan tener acceso a educación superior, claro, incluso el gobierno habló de becas, si quería ser policía, pero becas para entrar a la escuela de cadetes. Entonces, en ese sentido, es poner eso, y es que además esta palabra del vándalo, o sea, como diría Escape, pues digamos, vándalos son ellos, vándalos son los que le han robado la plata al país durante décadas,
vándalos son los que no permiten que llegue agua, vándalos son los que no arreglan las vías en la ciudad de Bogotá, son los que se roban la plata de la salud, son los que se roban la plata de la alimentación. Esos son los verdaderos vándalos que tiene el país, esos son los que se han robado y tienen a este país como lo tienen, o sea, son los que han bloqueado históricamente la economía en nuestro país, los que no permiten generar empresas, los que no permiten generar riqueza a los más de 45 millones de habitantes de este territorio. Definitivamente. Un saludo a las más de 20 personas que nos están escuchando y nos están viendo en este momento. Recuerden que pues estamos en una charla con la concejal Heidi Sánchez de aquí de Bogotá, de la Colombia Humana, de la Unión Patriótica. Definitivamente lo que dice Johanna, la Policía de Colombia es una organización criminal que hay que reformar urgente. Hace más o menos un mes hablé con la compañera de Heider Fonseca, y que fue uno de los chicos asesinados en Verbenal en septiembre del año pasado, y más o menos ella lo que me contaba era precisamente eso, pues que la policía tiene una guerra declarada contra la juventud de los sectores populares en Bogotá y en Colombia, que Heider era el típico pelado que los tombos no lo dejaban en paz y no lo dejaban disfrutar del espacio público en paz en ningún momento, y pues que su vida culminó con el asesinato precisamente en medio de una protesta, y una cosa que ella destacaba precisamente era como que porque los policías no se retiraron y dejaron que los chicos pues quemaran el CAI, que si los policías se hubieran retirado y dejaban que los chicos quemaran el CAI, no hubiera muerto nadie esa noche en el barrio, pero los policías decidieron que tenían que defender el CAI a muerte, y pues eso generó pues muertos y generó cientos de heridos. Y eso es algo que hay que cambiar inmediatamente y que el establecimiento no quiere transformar. Vamos a volver entonces a las preguntas de las personas que nos escuchan. Hay dos preguntas que voy a juntar en una. Pedro Pineda pregunta, ¿qué significa legalmente que la alcaldesa sea la jefe de policía? Porque o Claudia López envía al SMAT a atacar a los manifestantes o los altos mandos de la policía no le hacen ningún caso. Y Nidia Ascanio pregunta, es preocupante cómo la señora alcaldesa le está respondiendo a los electores ciudadanos de Bogotá. Lo que está brindando es represión. Cuéntenos, Heidi. Bueno, Claudia es la que ha dado la orden. O sea, ya hace, y además que ya es experta cambiando discurso, ¿no? Entonces yo no soy la que da la orden a la policía, le corresponde al gobierno nacional, pero en campaña decía que ella sí iba a ser la jefe de policía en Bogotá. Ella hasta el momento no ha hablado de ningún tipo de ruptura de la cadena de mando, y en efecto es quien ha tomado las decisiones sobre la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios. De hecho, en varias, o sea, después de que Luis Ernesto llegó al portal de la Resistencia, salió en varios, o sea, varias de sus comunicaciones. Lamentablemente, muchachos, tuvo que intervenir la fuerza pública, se querían meter al CADE, están rompiendo las vallas de Transmilenio, bueno, y otra serie de cosas que estaban planteando en su momento desde el puesto de mando unificado, que además es quien toma la decisión, pero no le avisan a la gente que va a haber intervención del SMAD. Entonces se tiene como es todas estas cámaras y decir, bueno, en tal punto está activo, tal punto está activo, tal punto está activo, y allí va a haber intervención del SMAD. De hecho, recuerden ustedes lo que pasó, lo que ocasionó la pérdida del ojo de Gareth. O sea, fue una orden del secretario de Seguridad de que interviniera la fuerza pública en el centro de la ciudad, y es responsabilidad de la administración distrital lo que está sucediendo, y en efecto se sigue manteniendo la represión. Vamos a ver el día de mañana cuál va a ser la respuesta, porque lo que hay convocado es una cantidad de tomas artísticas y culturales en la ciudad que se deben respetar y se deben salvaguardar. Bueno, esperamos que así sea. Heidi, antes de que se nos acabe acá la hora de charla, yo sí no quiero pasar este espacio sin que usted nos cuente cómo es, bueno, la típica pregunta cliché, ¿quién es Heidi? ¿Cómo fue que terminó de concejal de Bogotá? Bueno, Heidi Sánchez es abogada, es hija de una mamá y un papá campesinos, digamos, soy egresada de la Universidad Libre, empecé en la vida política en el movimiento estudiantil en el año
2007, cuando participé, pues uno de la jornada de paro nacional que había en esa época desde las universidades públicas en contra del plan de desarrollo de Álvaro Uribe Vélez de esa época, y me interesé y me organicé en la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios a partir del cuarto foro de los estudiantes frente al conflicto social armado. Hice parte del movimiento estudiantil durante mis primeros años de vida política. Luego de eso, pues fundamos, una vez me gradué, la Asociación de Trabajadores Independientes. Fui responsable de la Unión de Jóvenes Patriotas en Bogotá cuando nos devolvieron la personería jurídica. Y pues digamos en lo que ha sido como el visibilizar a la UP en Bogotá. Y a partir de una consulta interna que se realizó en el partido, pues fui elegida como la candidata a la Unión Patriótica y pues me aquí. Y en este año, bueno, ya un poco más de un año de concejal, más allá de toda esta situación particular que hemos hablado del paro nacional y de la pandemia, pues ¿cuál es su balance como concejal de Bogotá? O sea, ¿usted cómo se siente en ese espacio? ¿Cuál es su lectura de la ciudad a partir de ese espacio de las fuerzas políticas que pues terminan decidiendo en un montón de cosas que nos terminan afectando a todos en el consejo y en la administración pública? Pero quien dirige Bogotá es Pro Bogotá, es el sector de Camacol, es el sector constructor, es el sector financiero, el de la especulación inmobiliaria, quien toma las decisiones en últimas. Tenemos de cara este año la discusión del plan de ordenamiento territorial, o sea, este periodo ha sido este periodo constitucional ha sido re hardcore, porque pues, o sea, digamos, recibirnos con pandemia. Además de las medidas pues que se han tomado como de ensayo error en el marco de la cuarentena, yo pues digamos Claudia López habló de la reactivación de todos los sectores a partir del 8 de junio, vamos a ver eso, cómo termine, que no genere falsas expectativas en los comerciantes que se han visto afectados en esta cuarentena. Las medidas económicas pues están dirigidas precisamente hacia ese sector, al sector de movilidad, al sector de infraestructura. Digamos, el plan de desarrollo distrital tiene 5 propósitos, de los cuales los 2 primeros son supremamente ambiciosos, especialmente el primer propósito, que es como el social, sin embargo, el tercero, que es el ambiental, el tercero es el de movilidad, pero que es el que menos, el cuarto, que es el que menos metas, propósitos, logros tiene, pero que es el que mayor presupuesto tiene en el plan de desarrollo. Y pues que conserva el modelo de movilidad de Enrique Peñalosa, pues que se basa en el tema de buses, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema con Transmilenio? Pues que beneficia a los operadores privados, que beneficia a un grupo muy reducido de personas que se lucran del dinero que pagamos y pagan los usuarios y las usuarias para poder ingresar al sistema público de transporte, y el haber renunciado a formas mucho mejores en materia de movilidad, que era el metro subterráneo, el tranvía por la séptima, y creo que eso, pues digamos, se conserva en lo que venía de la anterior administración. Bueno, y particularmente la dinámica dentro del consejo, pues cómo es. Uno alcanza a ver por Twitter ciertas cosas, por ejemplo, ayer o anteayer veía a Julia a Sastoque quejándose por no sé qué reforma que quería pasar o qué discusión quería pasar, y la mencionó a su merced y también a Carrillo directamente, como que fueron los responsables, o no sé qué ocurrió ahí, o no sé, o se estaba quejando de qué. Muy cínico el muchacho, porque digamos que ese fue un proyecto de acuerdo que él vendió como una reforma estructural a la policía. Ya sabemos que eso no pasa por el Consejo de la Ciudad, sino que eso hace parte del Congreso de la República. Pero pues asimismo es vender humo, porque además tocaba varias cosas del decreto 563, que pues está tocando es precisamente con las organizaciones de derechos humanos. Nosotros, de hecho, Carrillo ni siquiera votaba en la Comisión de Gobierno, yo sí votaba en la Comisión de Gobierno. Respondimos a la solicitud de más de 43 organizaciones de derechos humanos que pedían participación e incidencia en este proyecto de acuerdo, cosa pues que el concejal no quiso hacerle escucha, y por el contrario salió a culparlas, pero además porque fueron 9 concejales y concejalas de esta comisión. Había una ponencia negativa presentada por el concejal Manuel Sarmiento. Manuel presentó una ponencia negativa, esa ponencia negativa fue la que se presentó, y pues esa ponencia fue la que tumbó el proyecto de acuerdo. O sea, quiere buscarnos de sparring, pero sobre todo para desconocer la voz que de alguna manera, digamos en mi caso,
durante toda mi vida, y pues digamos también el ejercicio del consejo ha sido precisamente rechazar el abuso policial y denunciar las agresiones policiales, pero también con nombre propio y dándole la responsabilidad que le corresponde a la administración distrital. Por ahí estoy viendo en notificaciones que me están mencionando en varios, en algunos videos que supongo subiría el concejal Sastoque, sobre todo pues tomándonos a Carrillo y a mí como sparring, y pues también muestra que en política tiene que haber madurez, y no siento que haya tomado con madurez esta situación. O sea, fuimos nueve concejales y concejalas de distintos sectores políticos. O sea, estuve yo, Manuel Sarmiento hace parte de Dignidad, que es un partido de gobierno, Diego Cancino, que también hace parte de gobierno, del partido del gobierno, pero también hace parte de su bancada, y otros concejales que votan, digamos, la María Victoria Vargas, que es liberal, y otros en efecto como el Centro Democrático, Cambio Radical. O sea, todos los partidos votamos de manera negativa este proyecto de acuerdo. Claro que cada uno con sus razones diferenciadas, ¿no? Pero pues por lo menos nosotros respondemos a las organizaciones, y de acuerdo a la solicitud que nos hicieron las organizaciones de derechos humanos, pues votamos positiva la ponencia negativa de Manuel Sarmiento. ¿Será que podemos decir que Sastoque es un mal ejemplo de lo que puede ser la juventud haciendo política electoral? Él es un buque en potencia. Es un Bukele en potencia. Uy, pero es que un Bukele es palabras mayores, o sea, usted ya lo está etiquetando como dictador. Bueno. Si es capaz de hacer lo que hizo con un simple proyecto de acuerdo, no me imagino qué es capaz de hacer con otras cosas. O sea, es que fue impresionante, Shamil. O sea, fue, yo creo que quedé en shock varias veces, como no puedo creer, no, o sea, no, esto no es posible, o sea, no es posible que esto esté pasando con un proyecto de acuerdo. O sea, ¿qué puede pasar con otras cosas? Sí, o sea, ¿qué puede pasar con otras cosas? Pero además su manejo de redes sociales está encaminado a eso. O sea, digamos, si yo tengo 100.000 seguidores y yo les estoy diciendo una mentira, porque es una mentira lo que está diciendo, pues fíjate cuántos seguidores tiene en TikTok Bukele, por ejemplo. O sea, ¿usted estaría de acuerdo que definitivamente para ocupar un cargo de representación, pues más que la edad, se debería tener experiencia en la calle, en la organización social y en la organización popular? Totalmente, o sea, digamos experiencia de formación política, porque pues digamos y consecuencia con ideas políticas y principios políticos y principios de ética en el ejercicio de la política. Y eso también hace parte, porque la renovación, la edad no significa renovación. O sea, si no, pues Miguel Uribe sería el candidato perfecto a la alcaldía. No pues me diga que Heidi se volvió ahí. No, acá estoy. Ay, no. ¿Me ves? No. Sí. Ahora sí, se perdió como 2 segundos, pero ya volvió. Nos están saboteando. No, estamos bien. Entonces Miguel Uribe sería un perfecto alcalde, pues porque es joven. Y pues a Iván Duque también lo vendieron como joven. Claro que tiene que haber un relevo generacional. Claro que tiene que haber juventud en los espacios de representación política. Pero claro que tiene que haber formación política para poder ocupar estos espacios también, para hacerlo con ética, para hacerlo en consecuencia, para hacerlo en coherencia. Eso que dices me parece muy importante, porque al final pues lo que uno ve en las discusiones en redes sociales más o menos es que Chamil son los mismos, izquierda, derecha, lo que sea, todos son los mismos, y cuando lleguen al poder se van a torcer y van a seguir jodiéndonos todos, eso no vale la pena. ¿Uno qué responde ante eso? Porque al final uno se encuentra con personajes como Sastoque, que aparentemente es de un partido alternativo y demás, o más bien la pregunta es, ¿cuál es el daño que le termina haciendo la Alianza Verde y esta clase de esta manera de priorizar el marketing político sobre todo lo demás al cambio en Colombia? Absurdo a la política, pero además de hacerle un daño absurdo a la política, ratifican que limpian la cara de la derecha. O sea, que gobiernan con un discurso alternativo, pero que su trasfondo es absolutamente neoliberal, que no permite cumplir con ese discurso alternativo. Están en esa ola también como de plantearse como esa nueva, cuando se hablaba por lo menos con Santos, como esa tercera vía, de venderse como alternativa cuando no es una alternativa, porque no son capaces de tocar ni de hablar del modelo que produce las consecuencias en materia de desigualdad en nuestro país. Entonces, vamos, está esa un daño profundo, hay un daño profundo, sobre todo como el querer, porque también sirve para desconocer las voces realmente alternativas en el espacio de participación política. Bueno,
Ahora hagámonos un poquito de autocrítica. Yo hablé, por ejemplo, también en una charla como esta con Armando Benedetti y también hablé con Carrillo hace ya varios meses. ¿Cómo hacemos para, para cuajar este pacto histórico y que este pacto histórico realmente cuaje y pues se convierta en una alternativa viable para Colombia el próximo año? ¿Qué críticas su merced de adentro le puede hacer? ¿Qué cree que es lo que falta? Y pues, ¿cuál es el recorrido que debe hacer el pacto histórico en lo que nos queda de aquí al 2022 si no pasa algo extraordinario en los próximos meses? Bueno, aquí hay una situación y es que digamos, el pacto histórico tiene que construirse en las calles. Yo creo que algo que debería hacer, digamos, quienes hacemos parte del pacto histórico y es tomar esa avanzada como en recoger todo esto en apuestas programáticas y apuestas programáticas reales en el sentido de representar una alternativa sobre cuál es el modelo que queremos, o sea, cuál es el modelo de país que pacto histórico y en ese sentido el poder llegar a muchos sectores, pero sobre todo a esos sectores populares, a esos sectores sociales, donde nunca se ha llegado, donde la gente sabe y ve con esperanza de alguna manera un cambio de gobierno y que lo vean y lo entiendan en lo que representa el pacto histórico, que representa esperanza real, que represente dignidad real, no dignidad de nombre, no esperanza de nombre, no de chapa, sino que eso es lo que debe representar precisamente el pacto histórico y es el poder recoger en todos los sectores populares, barriales, territoriales y lo que se quiere en términos de una construcción programática para un modelo de país y modelo de país democrático. ¿Te quedaste sin audio? Sí, estaba sin audio. Te estaba preguntando por la autocrítica. ¿Qué crítica su merced de adentro le podría hacer al pacto histórico? Estamos quietos en el marco internacional, o sea, no hicimos, digamos, más allá de las individualidades que estuvimos en distintos puntos de movilización y demás, no abrimos como una discusión política, bueno, el pacto histórico, ¿cómo se piensa esta vaina? Hagamos un intercambio, convoquemos alguna asamblea, o sea, esto sí creo que no lo hicimos. Eso me pareció bastante complejo, pero bueno, vamos a ver qué pasa en lo que viene. ¿Y no cree que eso tiene que ver muchísimo con que está girando demasiado alrededor de la figura de Gustavo Petro, más allá de la propuesta de país? Por eso insisto en el tema de programa, o sea, cuando tú hablas de programa, independientemente de la persona que esté allí, pues se supone que va a cumplir, ejecutar ese programa y además que hay que verlo de manera integral también con un Congreso de la República que legisle en favor del pueblo colombiano y que deje de legislar en favor de unos pocos. Entonces, digamos que en ese mismo sentido, pues se trata del pacto histórico de manera integral, ¿no? Esa iba a ser mi última pregunta, pero le prometo que esta sí es la última. Ángela María Robledo, su merced, ¿qué puede decir sobre Ángela María Robledo? Pues uno no está donde no quiere estar y ella tomó sus decisiones y pues seguramente pues siente mayor afinidad ideológica y política en la coalición de la Esperanza, cuestión absolutamente respetable. Lamento profundamente que se haya ido, o sea, yo sinceramente lamento porque pues creo que mucha gente votó también de manera muy convencida en esa fórmula de la Colombia Humana en el 2018 precisamente por la presencia de Ángela María Robledo, pero bueno, esto digamos hace parte de la decisión que ella quiso tomar. Listo. Heidi, muchísimas gracias por este tiempo y por el espacio. Creo que logramos hablar de casi todo lo que quería hablar con usted. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon hasta el final, que comentaron y que preguntaron. Pues espero poder volver a retomar la charla en los próximos meses en algún momento. Claro que sí, con la mayor disposición y muchísimas gracias por la invitación y a las personas que se conectaron. Muchas gracias. Que tengan bonita noche. Buenas noches a todos, buenas noches a Heidi, hasta una próxima oportunidad.